preguntar, si se escucha, se ve, perdón, si se escucha el audio, disculpen, compañeros. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a su sesión de Derecho Penal 2 con el doctor José Francisco de Matavela. Como nos gusta a nosotros iniciar siempre, ¿verdad, chicos? Para los que han trabajado con nosotros anteriormente, nos gusta iniciar bastante fuerte e iniciar de la mejor manera. Y por ello es que siempre hacemos hincapié en algunas situaciones como las que se nos han presentado oportunamente en este caso. Pues les instamos a seguir las instrucciones, por favor, chicos. Por ejemplo, si nosotros les, en mi caso, yo les comento que el doctor se encuentra en sesión. Perdón, ustedes deberán esperar a que el doctor termine el desarrollo de su sesión, y es lo que se les explicó inclusive en su classroom, ¿vieron? Entonces, no es por ninguna maldad que no se les deje entrar antes de tiempo ni nada, sino que tratamos de que, que el doctor termine su exposición efectivamente con la sección que le corresponde. Y es así, de igual manera, nosotros siempre nos basamos bajo el principio de igualdad y equidad en ese sentido, donde ambas secciones tienen que efectivamente recibir sus clases de la manera correcta, sin interrupciones y sin algunos alumnos que por ahí se vayan metiendo, como lo han estado haciendo en semestres anteriores. Entonces, chicos, es por ello es que les pedimos la paciencia del mundo. Cuando yo les mencione por el chat que pueden ingresar, pues ustedes tengan la libertad de ingresar, porque si no, lo que va a suceder es que se les van a bloquear los usuarios. Y entonces ya saben, ese sí es problema, porque ya nosotros desconocemos cómo es que trabajan las condiciones de Google, académico y demás cuestiones acá, que lo que sucede es que les bloquean las cuentas. Entonces, eso ya no es algo que nos corresponda a nosotros, sino que también tienen que obedecer a ustedes a solamente seguir instrucciones, ¿verdad, compañeros? Entonces, con ello va la primera instrucción general, y es que cuando se les solicite, por ejemplo, en sus formularios, dependiendo de la aplicación o del formato que nosotros vamos a utilizar, pues que si se les pide a ustedes que consignen sus apellidos y nombres, así lo ponen. Si se les pide nombres y apellidos, lo ponen así. Si solamente tiene un apellido, solo uno lo colocan, pero si es completo, pues completo, ¿ya? Entonces, desde tempranos días de inicio de semestre, pues siempre hacemos estas observaciones de forma muy, muy general, ¿oyeron? Porque tal vez nosotros sí tenemos esa habilidad, veo yo, de interactuar con los alumnos y ser todo lo que ustedes quieran, cuates, amigos, maestros, auxiliares, lo que ustedes deseen, y tenemos mucha empatía. Sin embargo, nosotros tenemos un pequeño, un gran o buen defecto, diría yo. Somos estrictos al solicitar los datos, porque en esta ocasión, pues la facultad efectivamente nos ha solicitado encarecidamente que solicitemos los datos correspondientes a los alumnos para que no vengan e interactúen otras personas ajenas a la facultad, ¿verdad, compañeritos? Eso es lo que realmente busca en esta ocasión este ciclo académico, ¿verdad, chicos? Entonces, por esa misma razón es que estamos siendo como somos. Presencialmente, pues nosotros somos de lo como nos ven, así, muy buena gente y todo, ¿verdad? Entonces, por esta ocasión, chicos, por favor, por ser un semestre atípico y bastante irregular, pues les pedimos que atiendan ustedes de la mejor manera y atentamente las instrucciones, ¿oyeron? No es por mal, no lo hacemos por maldad, no lo hacemos por nada, créanme, para nada mal. Entonces, pues nada más eso, ¿verdad, compañeros? Yo espero que podamos atender de la mejor manera las instrucciones. Ya en breve vamos a tener a su titular, a su docente titular, el doctor José Francisco de Matavela. No sé si por ahí ya tenemos también al licenciado Guillermo Hernández. Vamos a ver, vamos a buscar si anda por ahí, porque creo que como que se me salió de la sesión. A ver, ah, no, ahí está. Ya lo encontramos. Licenciado, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, doctor. Es que ve que a mí me cuesta la tecnología. ¿Estoy o no estoy? ¿Usted bien? Yo creo que ya. Ya lo vimos por ahí. Ahí estamos. Ahí estamos, mire, doctor. Siempre le agradecemos ahí el apoyo con el curso, por favor. Y estuvo muy puntual lo que usted dijo, el tema de las comunicaciones. Usted tiene solo una pregunta, doctor, antes. ¿Usted tiene el contacto con los grupos de WhatsApp de la sección Es C? correcto. Sí, en esta ocasión pues tuvimos que adelantarnos a los chicos de AED porque nos eliminaron de los grupos, ¿verdad? Como ya les he hecho de conocimiento por alguna mala comunicación también. Entonces nosotros tomamos la iniciativa y pues
tenemos ahí los grupos, pero ahí sí que personalizados para Sí, nuestra pues cátedra en este caso. como usted tiene la comunicación ahí en las plataformas y a mí, yo como les di mi número de teléfono a los compañeros para que me escribieran, sí tuve muchas solicitudes donde me dijeron de que algunos no recibían las agendas porque no estaban en un grupo de WhatsApp, pero sí querían saber el número. Entonces vamos a trabajar ese tema, doctor. Así ningún compañero de las secciones se queda sin su Ah, agenda y sí. la comunicación Ellos, mantiene. efectivamente, todo, si alguno de aquí que esté en esta sección no se encuentra en ese grupo, puede buscar en Classroom. Recuérdense que es el medio oficial. Entonces, a través de ese Classroom está posteado un enlace donde ustedes solamente presionan y los redirecciona de forma efectiva al grupo. ¿Vieron? Entonces, no hay ningún inconveniente, no hay ningún pierde. Aquí todos, pues, tienen la posibilidad en este caso y son bienvenidos. Ahí sí, no hay ningún inconveniente. Gracias, doctor. Entonces vamos a esperar que el doctor José Francisco de Mata ingrese y estamos ahí siempre con si la señal y todo de él está bien, ¿verdad? Para ubicarlo, ¿no? Como para no tener problemas con la primera sección, doctor. Le agradezco su apoyo ahí, por favor. Muy bien. Bueno, pues voy a trabajar aquí con los compañeros. A mí sí me escuchan, jóvenes, jovencitas. Buenas noches, Lee. Sí, fuerte. Buenas noches, licenciado. Gracias, Buenas noches, licenciado. les agradezco Les mucho. agradezco mucho. Sí, vamos a pedirle, por favor, que cuando el doctor empiece su clase, vamos a silenciar micrófonos y vamos a tratar desde aquí que las cámaras también, pero no está de más que ustedes nos apoyen, porque lo que pasa es que si alguien sale en plano igual que el doctor, por curiosidad todos volteamos a ver la vida personal de la persona que está en las cámaras, porque a veces por accidente, por algo se enciende, pero entonces esa es la recomendación que les digo, y como lo mío es lo académico, yo les quiero que por favor las agendas las hayan impreso y ya la tengan como su hoja auxiliar. Como ustedes pueden ver, el curso ahorita empieza con el doctor. Ya yo ya solo estoy en el entremés en lo que él ingresa. Solo les quiero recordar que por favor tengan presente ustedes lo que platicamos, los elementos personales, elementos materiales y los supuestos, porque el doctor empieza de una vez con desarrollar los temas. Ya ustedes saben que los elementos personales hay un autor, hay una víctima. Quiénes pueden ser autores, quiénes pueden ser víctimas y las clases de persona que puede ser la quien recibe el objeto del delito, ¿verdad? Así como muy importante el tener el elemento subjetivo, el dolo, el ánimo de Candy, o sea, el dolo de muerte, porque no se puede hablar de tentativa de muerte cuando se ha buscado las lesiones o al contrario, buscan lesionar y matan a la persona, pero ya el doctor se encargará de esto. Solo ustedes. Si ustedes leen el artículo 123, es el delito tipo, o sea, la base, como quien dice, quien dé muerte a alguna persona, esa línea, compañero, es una norma así como que abierta, pues, porque si ustedes analizan y leen, no van a encontrar a ustedes que tenga elementos de tiempo, lugar o medio. O sea, quien dé muerte a una persona no dice en qué tiempo, si fue en la mañana, en la tarde, fue en 1 hora, en media hora. No, tampoco dice el medio, o sea, quien dé muerte con un arma, quien dé muerte con un puñal, quien dé muerte con una granada. No, el medio pueden ser medios materiales o medios inmateriales. Pues cuando hablamos solo de medios materiales, cualquier arma. Ya veremos nosotros en las disposiciones generales del código que tenemos por arma, pero también pueden ser métodos inmateriales como hipnotismo, hipnosis, o cualquier otra forma. Por eso la forma de dar muerte puede ser provocada utilizando cualquier medio o por medio de los elementos que ya platicamos, ¿verdad? Y tengamos entendidos que esta definición no hace especial alusión a un elemento temporal o de lugar, pues al darse alguna de estas circunstancias podría incluso hablarse de un tipo de homicidio regulado como independiente. Les digo esto porque todos los delitos, los conjuntos de delitos en los casos contra la vida, contra el honor, contra la de libertad sexual, tienen un delito tipo en lo que ustedes tienen que, es el punto de partida, pues así manejamos nosotros el elemento del delito de homicidio simple como punto de partida o delito tipo, así se conoce en la doctrina, pues, no sé si el doctor no está por aquí, no. Entonces tenemos que tomar en cuenta los elementos como la acción, ¿verdad?
el sujeto activo, el sujeto pasivo, el núcleo de tipo objetivo, ¿va? O sea, el verbo rector. Ya el doctor les va a ampliar, solo quiero ver si él está por aquí. Y también les voy a agradecer, compañeros de la segunda sección, siempre han sido mi segunda sección, no sé por qué, se representan en cuanto a notas y atención y participación. En cuanto a el primer grupo, que pienso que ellos vienen de trabajar y se van incorporando. Solo pele de favor que vamos a ingresar después de las 7 de la noche, porque a veces el doctor se nos pasa un tiempecito, pero es por la misma dinámica y el mismo interés que él trae en la clase, pues que nosotros tenemos que decirle así de tiempo, ¿no? Cuando ya son las 7:03 o 2 minutos, esta es la señal. Aquí no, porque ustedes tienen la facilidad que no tenemos otra clase después. Entonces, en este caso, aquí todavía no le ingreso a algunos compañeros aquí todavía. Aquí, no teniendo más que nada más que hacer constar, si alguien tiene alguna inquietud, tengo todavía el espacio, compañeras o compañeros. Por favor. También les quiero comunicar que ya tengo dos compañeras y un compañero que me van a apoyar con el tema de las agendas. Yo se los voy a enviar a ustedes, pero si ustedes adicionalmente tienen alguna compañera o alguien compañero, también se las pueden trasladar para que todos tengamos la guía de la clase, como lo es la agenda. Y estas agendas nosotros decimos que son coleccionables y van de acuerdo al desarrollo del curso. Entonces, solo quiero ver cómo está el doctor de Mata. Si alguien tiene alguna inquietud académica, por favor, compañeros, aprovechemos el tiempo. Por favor, Elmer. Buenas noches, doctor. Es un gusto saludarle. Muchas gracias. Disculpe el abuso. ¿Sería posible que cuando nos compartiera las agendas fuera en el formato original de Word? Fíjese que a mí se me dificulta mucho con las imágenes, porque como las clases y las guías las veo en el teléfono. Muchas gracias, licenciado. Vaya, sí, mire, pues las agendas las mandamos en formato PDF, porque no es el caso de usted, pero se puede tender a que puedan ser modificadas. Por eso es que van pétreas, pero vamos a tomar su observación, Elmer García. Tenemos al doctor aquí en línea. Entonces, cualquier inquietud así, todo, vamos a irla resolviendo en el espacio que el doctor nos da. Yo les presenté al doctor el martes, todo lo que él representa para nosotros como catedrático. Entonces, por razón de tiempo y todo, le damos el uso de la palabra. Doctor, tenemos perfecta señal y audio, el tiempo es suyo. Compañeros, por favor, tenemos los micrófonos silenciados y las cámaras también. Doctor, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Hernández. Muy buenas noches, estimados compañeras y compañeros. Vamos a dar el día de hoy formalmente inicio al curso de Derecho Penal 2, atendiendo a las observaciones e instrucciones generales que les hice llegar el día martes a través del licenciado Hernández y el doctor Mejía. No quisiera principiar el curso de Derecho Penal 2 sin antes presentar pues nuestro profundo y sincero agradecimiento primero a las autoridades de la universidad, señor rector, al Consejo Superior Universitario, a las autoridades de la facultad, al señor decano, a la junta directiva, por la posibilidad que nos dan de poder desarrollar nuestros cursos de manera virtual. La verdad es que ya con esto son casi 3 años, pero ha sido, creo, exitoso. De alguna manera, la pandemia pues no ha sido obstáculo para que se paralice la universidad y para que ustedes no se sigan formando. Así es que ha sido un esfuerzo realmente de las autoridades y, por supuesto, de ustedes, los estudiantes y los profesores, pues que hemos venido experimentando y trabajando con este nuevo sistema. De manera muy especial, quisiera agradecer yo el apoyo técnico, el apoyo académico que tengo
del licenciado Guillermo Hernández y del doctor Alberto Mejía. Yo les decía que en esto de las técnicas que se utilizan para este tipo de actividad, pues obviamente no son nuestra especialidad y sencillamente pues uno se dedica a impartir su curso en atención a los conocimientos que tiene de acuerdo a su especialidad. Pero esto pues ha requerido de una serie de conocimientos y de experiencias técnicas como las plataformas y todo lo que hay que pues tener preciso y bien para poder llevar a cabo los cursos. Aparte pues del auxilio académico en cuanto a instrucciones, en cuanto a preparar y hacer llegar los exámenes y las evaluaciones. Así es que muchísimas gracias nuevamente al apoyo que personalmente tengo del doctor Alberto Mejía y del licenciado Guillermo Hernández. Bien, vamos a principiar en la sesión de hoy formalmente con el programa del curso. Quienes recibieron Derecho Penal 1 con nosotros ya saben cuál es la metodología. La metodología sigue siendo exactamente la misma y hoy con mayor razón. En Derecho Penal 2 se aplica todo, absolutamente lo que aprendimos en Derecho Penal 1. De tal manera que, tal y como se los habrán dicho, nuestras evaluaciones, nuestros exámenes son exclusivamente por casos. Y ustedes en cada evaluación no es que puedan tener, sino deben tener sus leyes, su constitución, sus códigos, deben tener sus libros, su doctrina, sus copias, sus chivos, todo, absolutamente todo lo que quieran para resolver sus exámenes. Los exámenes son casos en los que se va a aplicar pues todo lo que aprendimos desde el Derecho Penal 1. Así es que vale la pena pues que en las sesiones de clase que tengamos como estas, pues ustedes pongan la debida atención. Lo que menos deben hacer es intentar copiar o tomar nota de todo lo que yo digo, porque eso está obviamente en la bibliografía, está en el código, en la constitución. A mí me interesa más que pongan atención. Les comentaba a los compañeros en la sección anterior que el Derecho Penal 2 es muy extenso. Y antes de la reforma de nuestro programa, se refería al estudio específico de cada uno de los delitos que componen la legislación penal guatemalteca, incluyendo sus leyes penales especiales, que son cientos y que pues, con seguridad pasan de 1000. De tal manera que cuando se hizo la última reprogramación en nuestra facultad, pues se tomó la decisión adecuada, por supuesto, de dividir el derecho penal en derecho penal 1, derecho penal 2 y derecho penal 3. Derecho penal 1, que es toda la parte especial, en la parte general, perdón, que fue la que ya vimos, la que estudiamos hasta el mes de junio. Y luego principia la parte especial, y la parte especial es el estudio específico de cada uno de los delitos en particular. Y ahí se dividió Derecho Penal 2, que principia desde el artículo 123, lo relativo a los delitos contra la vida, hasta los delitos contra la fe pública, si no estoy mal. Y luego el Derecho Penal 3, que sería de delitos contra la fe pública en adelante, y todas las leyes penales especiales.
Así es que la verdad es que son cientos de delitos. Los que ustedes, como están en la legislación penal guatemalteca y en nuestros programas, nosotros tenemos la obligación de saberlo, ustedes de saberlo, nosotros de enseñarlo. Lo que pasa es que materialmente es imposible, totalmente imposible, que veamos en uno o en dos semestres cada uno de los delitos en particular que tiene la legislación penal nuestra. Esto sería imposible, pero como les comentaba a los compañeros en la otra sección, tenemos una gran ventaja. ¿Y cuál es? Hemos hecho un análisis desde hace ya varios años en la facultad con los estudiantes en relación a cuáles son los delitos que tienen mayor incidencia en la sociedad guatemalteca, cuáles son los delitos que más, que todos los días se ven en los tribunales de justicia. Y oigan esto, es increíble, no pasan de 50 los más importantes. O sea, todos son importantes. Me refiero a la importancia en este caso, en atención a que son los que más se ven. Hay delitos, por ejemplo, que jamás y nunca se han visto en un tribunal, ¿verdad? Como hay delitos que se ven todos los días, como los delitos contra la vida, diferentes tipos de homicidios, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, delitos contra el honor, injuria, difamación, calumnia, delitos contra la seguridad sexual, violación, agresiones sexuales, delitos contra la libertad individual como plagio, secuestro, etcétera. Estos son los que más se dan, los que constantemente, y no pasan, les decía, de 50. Esto nos ha permitido a nosotros entonces una metodología de enseñanza-aprendizaje en que nosotros estos delitos que son los más importantes porque son los que se ven a diario en los tribunales de Guatemala, son los que nosotros desarrollamos de manera específica y muy despacio para que ustedes aprendan la técnica metodológica para utilizarlos y resolver cualquier caso, incluso de un delito que no hayamos visto en clase, porque no nos dé tiempo. De tal suerte que les decía a los compañeros en la otra sección que esto funciona como se hace más o menos, o como funciona a los estudiantes de medicina en cirugía. Es decir, es materialmente imposible que a los estudiantes de medicina les enseñen, por ejemplo, y hagan prácticas de todas las intervenciones quirúrgicas que ellos pueden tener en la vida o en su vida profesional. Eso es materialmente imposible. Es decir, estoy seguro que a los estudiantes de medicina en las materias de cirugía les enseñan y practican las cirugías que son más comunes, las que se dan pues, con mayor frecuencia. Pero lo importante es que ellos aprendan la técnica, la metodología, para que en su desempeño profesional puedan hacer otro tipo de cirugía, incluso que no vieron en las clases normales, de acuerdo a la especialidad que elijan. Pues exactamente es más o menos lo que pasa en derecho y especialmente en derecho penal, por ejemplo. Les decía pues que nosotros vamos a tomarnos el compromiso de ver detenidamente cada uno de los delitos que son más importantes por la frecuencia con que se dan en nuestro país. Dicho esto, también quiero quedar claro, no quiere decir que los demás delitos no sean importantes y no tengan ustedes que saberlos o manejarlos. Definitivamente que no.
Ustedes tienen la obligación, de acuerdo a nuestros programas de estudio, de conocer absolutamente toda la legislación penal en su parte especial, todos los delitos. Lo que pasa es que materialmente pues no da tiempo en 2 semestres. Entonces nosotros aprovechamos el tiempo pues con los más importantes para que ustedes aprendan y manejen la técnica y la metodología. Con esta técnica y esta metodología que ustedes van a aprender acá en Derecho Penal 2, ustedes tienen que estar en capacidad de estudiar, de resolver cualquier caso de cualquier delito, e incluso que no lo hayamos tocado, que no lo hayamos visto en clase. De eso se trata. Por otro lado, es importante advertir que el programa de estudio de Derecho Penal 2 y 3, al igual que el Derecho Penal 1 de nuestra facultad, está estructurado en atención a la estructura que tiene el Código Penal vigente en Guatemala, el Decreto 1773. De tal manera que ahora que principiamos Derecho Penal 2, o sea, la parte especial, principiamos del libro segundo, parte especial, de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Y así nos vamos desarrollando. Es decir, no hay pierde, pues. Eso es para que ustedes estén claramente orientados. Ustedes ven el programa, lleva la misma secuencia del código. Por otro lado, es importante que ustedes tengan muy claro que, al igual que lo hicimos en Derecho Penal 1, en Derecho Penal 2 también nosotros, pues con el apoyo del licenciado Hernández y el doctor Mejía, les estamos haciendo llegar las agendas con anterioridad para que ustedes conozcan los temas que vamos a tratar. Por ejemplo, ahorita ustedes ya tienen desde la semana pasada la agenda que vamos a desarrollar hoy, que vamos a principiar con delitos contra la vida, y así sucesivamente. Esto es bien importante para que ustedes, pues, quienes quieran profundizar en el estudio o pensar en una especialidad de penal, puedan ir avanzando, pues, con su bibliografía, y si ustedes lo hacen así, con certeza, que va a ser mucho más fácil, pues, que cuando escuchen la explicación que damos en la cátedra, de acuerdo a lo que ustedes han leído en los libros, en sus libros y en las leyes, en el código, pues sea mucho más fácil la comprensión pues de los temas y de los casos que vamos tratando de resolver. Muy bien, estos son pues algunos aspectos generales que quería decirles. Y hoy sí principiamos formalmente. Es importante advertir, en primer lugar, que el primer tema que vamos a tocar, de acuerdo al Código Penal guatemalteco y a nuestro programa de estudio, se refiere a los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Y solo por una curiosidad jurídica desde el punto de vista histórico. Esto no siempre ha sido así. Si ustedes pudieran ver los libros de texto o los programas de estudio de las diferentes universidades en Latinoamérica y en Europa antes de la Revolución Francesa, en lo que se denominaba, por ejemplo, el derecho penal antiguo, derecho penal clásico, los libros y los programas principiaban con los delitos de lesa majestad, o sea, los delitos que atentaban contra su majestad, contra el Estado. Fue precisamente a partir de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos de las Personas, del Hombre, y del el avance y las proyecciones de la corriente iluminista, que fue una corriente totalmente humanista,
es que principian a estudiarse después de la Revolución Francesa, tanto en los códigos penales como en los programas de estudio de las diferentes universidades en Latinoamérica y Europa, el derecho penal 2, pues con los delitos que atentan contra el bien jurídico más preciado, el bien jurídico más importante, el supremo bien jurídico que tiende a tutelar el Estado en cualquier tipo de sociedad, que es ni más ni menos que la vida. Así es como principiamos nuestra parte especial, atendiendo a los delitos contra la vida. Y esto pues se los comento para que vean ustedes pues, que no siempre ha sido así. En el caso nuestro, de nuestro programa y de nuestra legislación, ustedes pueden advertir que en el primer título hay dos bienes jurídicos tutelados. Dice delitos contra la vida y la integridad de la persona. Ahí hay dos bienes jurídicos protegidos o tutelados que son totalmente diferentes, pero que tienen íntima relación uno con otro. Obviamente que cuando se atenta contra la vida de una persona, obvio se está atentando contra su integridad y viceversa. Cuando se atenta contra la integridad física, emocional de una persona, se está atentando contra su vida. Es decir, los dos bienes jurídicos están íntimamente relacionados. Sin embargo, técnicamente y pedagógicamente tenemos que dejar claro que no son lo mismo, que son totalmente diferentes. Unos delitos son los que atentan contra la vida y otros delitos son los que atentan contra la integridad de la persona. Por ejemplo, si hacemos un análisis del elemento subjetivo en cada uno de estos delitos, vamos a ver que en los delitos que atentan contra la vida, el sujeto activo actúa con un animus necandi, con un dolo de muerte, es decir, con el propósito deliberado de privar de la vida al sujeto pasivo. Ese es el animus necandi. Contrario senso. En los delitos que atentan contra la integridad personal, el animus no es necandi, el animus es loedendi, es decir, el ánimo del sujeto activo es de lesionar, no de matar. Así es pues que adviertan ustedes que son dos bienes jurídicos tutelados diferentes, aunque están íntimamente relacionados, porque en la práctica, cuando se atenta contra uno, se está atentando contra el otro. Muy bien. Aparte de esto, también quiero decirles que regularmente en los grupos de delitos que presenta el Código Penal guatemalteco, regularmente tenemos una figura tipo, como llaman los tratadistas alemanes, el delictipus penale. ¿Qué es el delictipus penale? Es una figura genérica, una figura tipo de la cual se desprenden todos los demás. Por ejemplo, cuando estudiamos en Guatemala o en la legislación penal nuestra los delitos que atentan contra la vida, vamos a ver que el delito tipo, que la figura genérica, que la figura central es el homicidio simple. Y con ese tipo de homicidio principia el artículo 123, ese homicidio simple, precisamente. Es de ese, el homicidio simple, la figura genérica del cual se generan todos los demás tipos de homicidio. Los homicidios que son mucho más graves que el propio homicidio simple, como es el asesinato, como es el parricidio, como son las ejecuciones extrajudiciales,
y los homicidios que son menos graves que el homicidio simple, que son los homicidios atenuados o privilegiados, como el homicidio cometido en estado de emoción violenta, el homicidio cometido en señal tumultuaria, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo, etc. En todo caso, si ustedes advierten, casi que pudiéramos decir, con perdón de los economistas, que el homicidio simple juega el papel de un punto de equilibrio entre los diferentes tipos de homicidios. Es decir, y entonces vale la pena que estudiemos despacio, detenidamente, cada uno de los elementos que componen el homicidio simple, porque esos elementos que componen el homicidio simple se van a reflejar en los demás tipos de homicidio, obviamente con las características especiales de cada uno de ellos, del homicidio que se trate, pero vamos a ver que los elementos básicos pues van a ser los mismos. Guatemala, la legislación penal guatemalteca, en el homicidio simple, que es la primera figura delictiva de parte especial, presenta una fórmula muy sencilla, sencillísima, diría yo, pero muy complicada. Es tan sencilla como decir que comete homicidio el que diere muerte a una persona. Eso es todo. Eso es lo que dice el artículo 123. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Y luego dice que al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Pero la fórmula del tipo penal es muy sencilla. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Pero esta fórmula tan sencilla daría para platicar todo el año o 2 años y escribir cantidades de letras, libros sobre todo esto. Nosotros vamos a tratar de hacer una suprema síntesis, pero van a ver qué interesante es. En primer lugar, cuando se dice que comete homicidio quien diere muerte a una persona, cuando pensamos en el sujeto pasivo de los homicidios o del homicidio simple, vamos a ver que requiere necesariamente que sea una persona humana, porque hay personas jurídicas y no se comete homicidio con una persona jurídica. Entonces, se trata de personas humanas, personas humanas. Ahora, una persona humana, pero que esté viva, que esté viva. No se puede hablar de homicidio cuando se trata de matar a un muerto, por ejemplo. Aunque esto es lo que ustedes ya saben, que se llama, pues, una tentativa imposible. Y hay responsabilidades, e incluso se puede poner alguna medida de seguridad. Pero acá se trata de que el sujeto pasivo es una persona viva. Ahora bien, vean esto. Esta persona, este sujeto pasivo, esta persona en Guatemala, de acuerdo a la Constitución Política de la República, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, de acuerdo al ordenamiento civil guatemalteco, en Guatemala la vida se protege desde la concepción hasta su muerte. Desde la concepción hasta la muerte. Oigan, no estoy diciendo que se protege la vida desde el nacimiento. En Guatemala, de acuerdo a la Constitución, a la legislación penal y a la legislación civil, se protege la vida antes del nacimiento, desde la concepción. ¿Cuándo se da la concepción? La concepción se da cuando se fusiona el óvulo femenino con el esperma masculino. Desde que se da esa fusión entre el óvulo y el esperma, ahí ya hay protección legal en el Estado de Guatemala. Y de ahí se protege
hasta la muerte de la persona. Ahora, ¿qué se entiende por muerte de la persona? Bueno, la muerte de la persona para efectos prácticos en la legislación penal de Guatemala es que efectivamente ya no exista ningún signo vital en el sujeto pasivo. Es decir, en Guatemala, para declarar muerta a una persona, ya no debe existir absolutamente ningún signo vital. Si existiera cualquier signo vital, no se puede hablar de homicidio. No se puede hablar de que se ha consumado un homicidio. No se puede hablar de que hay muerte de la persona. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque vean, en primer lugar, cuando se habla, por ejemplo, del trasplante de órganos humanos, esta fue una discusión muy seria que se tuvo hace más de 50 años, especialmente en Estados Unidos, con el avance científico de la medicina y la cirugía, con el trasplante de órganos humanos, cuando se tuvo la necesidad de hacer trasplantes de corazón. Se dieron cuenta que para trasplantar un corazón a otra persona que la necesitaba, era necesario que el donador estuviera vivo. Oigan lo que estoy diciendo. Era necesario que el donador del corazón estuviera vivo. Quiere decir que había que darle muerte en el momento de extraerle el corazón para trasplantárselo a otra persona. Si partimos de esa premisa, podemos estar claros y seguros que en Guatemala no pueden hacerse trasplantes de corazón. Legalmente no podrían. Porque se cometería un delito al extraerle el corazón a una persona viva. Y ese problema se planteó en aquel momento, hace más de 50 años, en Estados Unidos. Y recuerdo yo que, según la literatura, dice que fue en la prestigiosa Universidad de Harvard, una de las mejores universidades del mundo, donde reunieron en un cónclave a los principales especialistas de todas las materias, desde cirujanos hasta abogados, pasando por sociólogos, etcétera, etcétera. Y les plantearon el problema que tenían, el problema ético, decir, miren, ¿qué hacemos? Es decir, para poder hacer trasplantes de corazón, tenemos que hacerlo de una persona que esté viva. Y tenemos obviamente un obstáculo legal porque eso sería un homicidio, tal y como está regulado en este momento en Guatemala. Pues la solución a la que llegaron después de discutir y analizar y estudiar el asunto era que se podía, tal y como se hace actualmente en Estados Unidos, declarar la muerte legal de una persona con la muerte cerebral. Es decir, por ejemplo, si qué es lo que más se da a Estados Unidos, en accidentes de tránsito, pues hay gente que queda pues descerebrada. Es decir, le funcionan todos los órganos, pero no están conscientes, quedan totalmente inconscientes. Entonces ellos dijeron que si una persona en ese estado se le podía hacer un examen, un encefalograma, y antes, hace 50 años se dijo que si en una hora el encefalograma en el monitor permanecía plano, se podía declarar
legalmente la muerte de esa persona con la muerte cerebral. Y ahora pues ya no es ni siquiera una hora. Ahora es mucho más fácil, mucho más rápido ver si una persona está descerebrada, pues se le declara legalmente muerta. Y pueden utilizarse todos los órganos de esa persona que se declara legalmente muerta para otras personas. Es decir, no solo riñones, hígado, corazón, por ejemplo. Eso no se podría hacer actualmente en Guatemala. ¿Por qué? Porque se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces vean qué interesante es esto, qué complicado es. Entonces el sujeto pasivo para poder ser declarado pues, muerto y que se pueda declarar consumado el delito o un delito de homicidio, tiene que estar muerto. Eso quiere decir que no debe haber ningún signo de vida. Otra cosa más, vale la pena decirla acá, es que Guatemala no acepta ningún tipo de eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Se entiende por eutanasia la muerte dulce, la muerte suave, la muerte sin sufrimiento. Hay enfermos terminales que científicamente ya no es posible recuperarlos y que están sufriendo dolores extraordinarios, dolores desgarradores, pues. Entonces, la eutanasia es que hay legislaciones que permiten que a estos pacientes terminales graves se les pueda inyectar un medicamento para que vayan a descansar en paz. Eso se llama eutanasia activa. Y hay eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva es cuando no se le inyecta ningún medicamento para darle muerte, para que vaya a descansar, sino que se le desconecta de todos los aparatos que tiene y se le deja librado a sus propias fuerzas hasta que, pues, naturalmente pueda o no fallecer. Esos dos tipos de eutanasia, activa y pasiva, no están permitidos en la legislación penal de Guatemala. Es decir, que en Guatemala, si se desconectara en un hospital, en cualquier centro, de los aparatos que están dando vida artificial, llamémosle así, con perdón de los médicos, a una persona y esta fallece porque se le quitaron los aparatos que los mantenían con vida, eso es un homicidio. Mucho menos que alguien le pueda inyectar algo a una persona, aun y cuando ella lo pida y dé su consentimiento para que fallezca. Eso no se puede. Eso en nuestro país en este momento se tipificaría como un tipo de homicidio. De tal manera que vean ustedes pues lo profundo que es esto en cuanto al sujeto pasivo. El sujeto pasivo en los homicidios tiene que ser una persona que esté viva, ¿eh?, y se protege desde la concepción hasta la muerte. Es decir, el aborto no se acepta, está legalmente prohibido, es un delito en nuestro país en cualquier momento de la preñez. Es decir, la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez está prohibida. Es en cuanto al sujeto pasivo. En cuanto al activo, el sujeto activo es quien da muerte al sujeto pasivo y es quien realiza la acción o la omisión consciente. La omisión o la acción consciente, porque puede haber
un homicidio de parte del sujeto activo por hacer algo que no debe de hacer, pero puede hacer que sea por omisión, dejar de hacer algo que está obligado a hacer. En todo caso, lo importante aquí, vean, y qué importante, por eso les decía que hay que ir aplicando todo lo que aprendimos en Derecho Penal 1 al Derecho Penal 2. De acuerdo al artículo 10 del Código Penal, debe haber una relación de causalidad entre la acción del sujeto activo y el resultado producido, que en este caso sería la muerte del sujeto pasivo. Debe haber una relación de causalidad entre el acto y el resultado, entre la acción, en el caso que fuera delito de acción, o entre la omisión y el resultado producido. Debe haber una relación de causalidad precedido por la voluntad, de acuerdo al artículo 10. Eso es en cuanto al sujeto activo, que puede ser cualquier persona. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Lo único que es que va a cambiar los tipos de homicidio dependiendo de quién sea el activo y el pasivo. No es lo mismo que Juan mate a Pedro, que es un vecino, que si Juan mata a Juanito, que es su hijo, por ejemplo. Porque en el primer caso sería un homicidio o un asesinato, pero en el segundo sería un parricidio porque es un pariente. En todo caso, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Luego hemos hablado del bien jurídico tutelado, hemos hablado de los sujetos pasivos, hemos hablado del sujeto activo. Tal vez valdría la pena hablar de del medio empleado. Esto es un tema complicado y largo. Pues estoy viendo que estamos llegando a las 8. Vean qué interesante. Vean la fórmula tan pequeña. Comete homicidio que endiera muerte a una persona. Imagínense todo lo que hemos dicho. Imagínense que pusiéramos a hablar de la eutanasia y de todo lo que hemos referido acá. Pues les decía, es tan largo y tan extenso. Esto es mucho, ¿no? Pero ya hemos hablado, por lo menos sintéticamente, de lo que es el bien jurídico tutelado, que son dos en este caso: la vida, la integridad de la persona, del sujeto pasivo, del sujeto activo, y tal vez queda para que lo desarrollamos en la próxima clase los medios para la comisión del homicidio. Regularmente, cuando hablamos de medios, en el derecho penal clásico o antiguo se hablaba, digamos, del arma homicida, pensando en una piedra, en un garrote, en un leño, luego un cuchillo, luego un revólver, una pistola. Pero luego ha evolucionado el derecho penal a tal extremo que se ha considerado como medio empleado hoy día circunstancias que son totalmente inmateriales, pero que son decisivas en la comisión de un homicidio. Por ejemplo, la nocturnidad, el despoblado, la cuadrilla, y aún más, circunstancias inmateriales, pero que son de inequívoca potencialidad letal, como hablar de la hipnosis, por ejemplo, o de la telepatía, para darle muerte a una persona. Bien, vean ustedes, esto es tan largo, pero es apasionante. Les invito a que ustedes puedan, por su cuenta, ahí tienen la bibliografía, estar leyendo, y eso ayuda bastante para avanzar. Entonces, por hoy quedamos acá y seguimos el próximo día de clases, que sería el martes de la semana entrante. Muchísimas gracias por su atención, que estén bien y que pasen feliz noche. Gracias, Rick. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.